responsabilidad, conclusiones de este primer brainstorming de la logosfera. Bueno, la conclusión tiene que ir hacia el propio debate, que ha sido un debate muy rico, muy animado, mucha gente ha participado y ha puesto un poco en evidencia lo que estábamos diciendo de la mesa, que ese primer evento de la logosfera sanitaria, que está en ese momento fundacional, que es muy divertido, es muy entusiasta, todo el mundo quiere hablar de sus cosas, son los primeros debates de qué es, qué no es, cómo debería de ser, etcétera. Y ciertamente son temas muy, muy interesantes. Y por ejemplo, me he quedado mucho con ese asunto de bloguero con mucho ego, que cree que de su plataforma está atacando a esas instituciones, ¿no? Es una reflexión curiosa, porque en mi pueblo, como en el tuyo seguramente, las fuerzas vivas eran el médico, el farmacéutico, el cura y el alcalde. O sea, que los médicos algo de poder tienen. Y una reflexión bonita es hacerla hacia abajo, decir, vamos a ver, yo que tengo cierto poder sobre los pacientes, sobre el personal no sanitario, sobre la salud de las personas, ¿cómo me pongo en posición humilde? Soy capaz de escuchar lo que dice el paciente. Entiendo que no solo es mi ciencia la que tiene que expresarse la medicina, sino que es importante el servicio que estoy prestando a mis ciudadanos, a la gente a la que trato. Y en ese sentido los blogs pueden aplanar esa relación. Me parece muy interesante. Por ejemplo, los blogs y redes sociales, ¿no? Si tú buscas en Facebook, verás que hay miles y miles de grupos formados por pacientes. Están hablando entre ellos de sus enfermedades, la diabetes, lo que sea. Curiosamente, pocas veces ves a médicos que están ahí participando. Y mucho menos a médicos de la sanidad pública. Que sería muy interesante, porque eso es poner en juego lo que se dijo en el MAT de la educación para la salud. Ahora, ¿a quién sí ves a veces? Pues ves a alguien y te dice que te pones un cacho de piedra de cuarzo en el cuello y se te va a curar la diabetes. Hombre, yo creo que tienes una responsabilidad como administración y como personales sanitarios de entrar en pie de igualdad a esas comunidades y de entrar a aportar, a dar valor. Es decir, mira, yo soy, por ejemplo, enfermera en esta materia y te puedo enseñar cómo cuidar el pie diabético. Y además tengo un vídeo que te lo pongo aquí para que lo hagas y te contesto tus preguntas. Bueno, me parece muy interesante llevar el ámbito del blog, el ámbito de la red social al servicio, bajarlo hacia abajo. También es interesante llevarlo hacia arriba y criticar el sistema y tal, por supuesto, y llevarlo a la transparencia. Y teniendo en cuenta que son profesionales que dan servicio, el ámbito más interesante para mí es el del servicio. Para pacientes, para profesionales, ¿cómo es esa relación con blogs, con esa función de servicio, a lo mejor de trasladar esa relación médico-paciente a la red, esa red profesional especializada, cómo la ves tú? Lo veo muy interesante, pero siempre hay que advertir que pocas veces las redes que crean los profesionales, la administración y demás funcionan bien. Funcionan bien al revés. Los pacientes crean sus redes y entonces llegan profesionales y llegan allí a colonizarlas. No digo que nunca pueda ocurrir, ¿eh? Pero cuanto más de abajo arriba y más entre iguales se monta, más éxito tiene. Porque, bueno, nunca estamos en la cabeza de las personas que vienen a nosotros. Un poco en Euskadi de la plataforma de cómo se tratan los datos sanitarios ahí, cómo se refleja esa Hombre, presencia. ahí nosotros estamos iniciando una política de gobierno abierto y el tema sanitario es uno más. Es un tema muy importante porque lo que hace el gobierno es una de las dos, tres, cuatro materias más importantes. Pero en este momento estamos tratando de llevar esos valores de transparencia, participación y colaboración a la realidad. Y tenemos varias iniciativas. Una es el portal Irekia, que está tratando de vehiculizar la participación, los comentarios, el mundo este de los 2.0. Otra iniciativa es el portal opendata-euskadi.net. La intención es ofrecer la información en crudo para que cualquiera pueda trabajar con ella y generar nuevos servicios. Y luego el Departamento de Sanidad, ya de manera sectorial, yo creo que está abordando proyectos muy interesantes. De hecho, esta semana pasada se ha abierto el primer piloto de cita previa, que incluye no solo cita previa con tu médico, sino cita previa telefónica, una consulta en, digamos, no en presencial, sino a distancia. Y eso quiere ser el germen de toda una nueva gama de servicios que van sobre la red y que no precisa necesariamente una relación ni síncrona ni presencial, que puede ser asíncrona y a distancia. Y en el que la frase clave
es que el paciente se empodere y que sea responsable de su enfermedad y de su proceso de salud. Que, como he dicho antes aquí, a mí me suena mucho a recuperar al mata. Recuperar al mata y decir, oye, vamos a hacer esa medicina comunitaria en la que el paciente es protagonista, en la que empoderas al crónico para que él lleve su proceso adelante y que es más sostenible, más económica y más satisfactoria. ¿Dificultades estáis encontrando para poner en marcha un proyecto de esas características y vuestro modelo a seguir también? No sé si miráis fuera o... Bien, yo creo que en la parte sanitaria va a haber menos dificultades porque todo el mundo entiende ese papel de servicio de administración en la sanidad, pero hay más dificultades cuando se acerca más la cosa a la política. En cuanto suena a mensaje político, ya es más difícil porque obviamente los políticos están desprestigiados, la política está desprestigiada y además hay un juego de oposiciones en la política, ahí es más complicado. Yo creo que la clave es el ir consiguiendo corresponsabilidad social. Esto es, tenemos que hacer entender a los ciudadanos que ellos son capaces de crear valor público junto con la política. Y claro, eso significa delegar por una parte, dar confianza y creer que los ciudadanos son adultos. Yo creo que en ese camino va a haber una didáctica en la que el ciudadano se va a cansar de solamente criticar en plan negativo, y viendo que tiene el poder, va a poder empezar a hacer cosas. Y ahí ya, bueno, por ejemplo, todas las iniciativas que estamos haciendo de abrir los datos van por ahí. Estamos viendo que hay grupos de ciudadanos que tú le dejas los datos y te consiguen servicios. Y eso es maravilloso. Esto es el camino teniendo la política sostenible. En la que el político no está en un púlpito, dice que hay que hacer y a veces escuchan y obedecen, sino que el valor se construye entre todos. Que podemos hacer una correspondencia, ¿no?, de los blogs, también como bloggers, como ciudadanos, también debe ser no solamente los que critiquen, los que no sé, poco el ego ese de que hablamos, sino que también sean corresponsables y responsables de construir, ¿no? Claro, los blogs son una maravillosa escuela de ciudadanía. Porque lo que te pasa cuando empiezas en un blog, si empiezas escribiendo, pues si escribías el diario de Pepita en tu casa, hasta que descubres que la gente te escucha algo y te contesta algo, y empiezas a ser primero más responsable y luego empiezas a darte cuenta de que si lo haces tú solo no es nada. Empiezas a escuchar lo que el resto está escribiendo, entras en sus blogs, les comentas, les enlazas, empiezas a ver una conversación rica. Que es justamente lo que habría que volcar ya en el medio, ya no necesariamente de internet, sino en el medio de la vida real, ¿no? Esa escucha a los demás, esa crítica constructiva, ese enlace al que ha hecho algo bien, y a partir de construir todos. Por eso me parece una escuela de ciudadanía.